Y es un día muy importante para nosotros porque, como un año más, vamos a entregar el premio SADE, un galardón que quiere reconocer la labor de aquellos que trabajan en favor del cine. Una aventura que surgió allá por los años 70 en Pamplona, donde unos jóvenes cinéfilos consiguieron hacer de su pasión su oficio, siempre con un denominador común: convertir el cine, hasta entonces minoritario, en un bien cultural que, como bien sabemos en SADE, ha conseguido llenar salas de cine de todo el país y de nuestras salas de aquí de Donostierras, y convertir a directores como Coreda, Haneke, Zañimú, Ozón o Ang Lee en auténticos referentes cinematográficos. A todos vosotros, a Golem Distribuidora, a Golem Equipo, a Golem Familia, felicitaros por lo que habéis conseguido a lo largo de todos estos años. Yo pensé que voy a hablar aquí de Golem Distribución y de estos años como director del festival y como miembro del comité de selección. Y me di cuenta que Golem había entrado en mi vida hacía muchos años antes, ¿no? Y que todas estas películas, qué rabia, todas estas películas son parte de nuestra vida, ¿eh? Es decir, antes de que yo conociera a Otilio y a Josecho, algunas de estas películas probablemente han conseguido que yo estoy aquí como director de festival. Nos juntamos con Josecho y Otilio ahí por julio, y era tremendo, porque tienen una particularidad, y es que les gustan las mismas películas que a nosotros. Entonces, claro, cuando llegaba el momento de seleccionar las películas, el que queríamos 12. Y claro, ellos me decían, es imposible, porque es que no podemos preparar 12 películas para sacarlas los 3 meses posteriores y tal, ¿no? Quiero felicitarles por este premio y decir con Coldo que me ha hecho mucha gracia, porque Coldo es un tipo estupendo, muy bien, ¿eh? ¡Gora, gore! Hoy está aquí Otilio, no podemos contar con Josecho, desgraciadamente, su compañero de andanzas cinematográficas, que como más de una ocasión ellos me han contado que solo con una mirada sabían qué película debían de comprar. Quienes sí se encuentran hoy con nosotros, además de Otilio, son Elena y Yune, los dos amores de Josecho, a las que también queremos agradecer y dar nuestro apoyo y nuestro cariño, porque sabemos que son una pieza fundamental de todo esto. El vídeo me ha dejado apabullado. Tantos amigos, tantos recuerdos, tantas películas, más de 300 películas en los 30 años de Golem Distribución. Hemos hecho los 36 años juntos. Antes de Golem Distribución llevamos 36 años juntos, y claro, nos veremos próximamente en el Cine Maldi. Seguiremos disfrutando de buenas películas, de buenas comidas, de una compañía, de una ciudad maravillosa y nada más. Y es que casco. Él trabajaba, vivía y disfrutaba muchísimo del cine y estaría encantado y feliz de recibir hoy este homenaje a Golem. Bueno, pues de parte de Golem, de nuestra hija, de nuestra familia, de nuestros amigos y amigas, se le casco.